onda, pandilla? ¿Cómo están? Aquí dando el rol en, bueno, ya sabes, el Palacio de Bellas Artes, donde todo confluye, todo pasa. Aquí es el centro de reunión y en el ombligo del mundo. Y vamos a dar la vuelta a un gran museo en donde se descubren las raíces del México de ahora. Entonces, acompáñame con este pinche calor, 28 grados con sensación térmica de invierno. Vámonos. Nuestra cabecita de algodón, tenemos tulipanes en el mero zócalo, mira nomás. Y parece, está cagadísimo porque bajo la bandera donde está el asta, está toda la fila, güey, cubriéndose del sol. Es que está perro, mi hermano. Pero bueno, vámonos ya al museo. Por cierto, mira qué buena iniciativa. En las ciudades, todos los besos. Hay una exposición fotográfica de besitos, de besotes. Yo voy a poner la mía ahorita en el video para que veas que le metemos también a los intercambios salival. Nomás, güey, parece que. Pero, güey, parece que están vendiendo algo, güey. O las de quejas y sugerencias. Acaba de equivocar, mi carnal. Fede Ratas, no se están. Bueno, en parte están cubriéndose de la sombra, pero en realidad lo que va a pasar es que van a regalar las flores, güey. Está poca madre, güey. Mira, aquí hay unos tulipanes amarillos, están chidísimos. Que bueno, esto está muy padre, pero cuando me acompañes a Atlixco Puebla, que es la ciudad de las flores, ahí te voy a vas a ver de lo que se trata el cultivo de flores. No, esto es de amateurs. El Atlixco son profesionales. Bueno, no se nota, pero haz de cuenta que esto tiene una forma de corazón y está muy chido, güey. Lástima que ya no vas a poder venir. Al lado de la catedral y de la plaza de la Constitución está el museo del Templo Mayor, donde se escucha el canto del Teponaztli y el canto del Atecocoli. El Atecocoli es el caracol. Las joyas. Un cuchillo de obsidiana. De Teponaztli. Un cuchillo de pedernal. Y bueno, ahí tienen esas jarras. Pues bueno, esta es la representación del Templo Mayor, del Huey Teocalli. El Huey Teocalli, el gran templo. Son siete etapas constructivas, que una sobre la otra, hasta llegar a ese tamañote. Otra cosa, cuando llega Hernán Cortés, que había encontrado la séptima construcción, dicen que medía más o menos 84 metros de norte a sur y 77 de oeste a oeste, y una altura de 45 metros de altura. Imagínate, 45 metros, bueno, ya se conoce poco o nada, porque estos canijos le reventaron y destruyeron el templo para construir la catedral. Pues vamos.
Ve las cabezas de serpiente por ahí. La serpiente era muy importante para el pueblo mexica. Esa, allá. Serpientes. Y hay una ranita, unas ranitas más. Este es el adoratorio de Huitzilopochtli. Bueno, ya te había platicado un poquito de quién era Huitzilopochtli, y te voy a platicar más adelante de la historia y de su hermana, la Coyolxauhqui, que también se pasaron de lanza con su jefa. Pero bueno, ahorita te platico qué onda. ¿Ya viste? En maya se llama Chacmol, el cuate ese que está acostadito con cara de cuat. Y como te decía, ¿de qué lado? Ese es el de Huitzilopochtli. Y este es el templo de Tlaloc, o el adoratorio de Don Tlaloc. Y pues fue ese dios de la lluvia, venerado por los pueblos mexicas, por la fertilidad del agua, de la tierra, y etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabes, ¿no? Ah, sobrecogedor, sobrecogedor totalmente. Acá estamos llegando a un zompantli. ¿Qué es un zompantli? Básicamente las cabezas de los individuos, de los guerreros y de otros personajes, los espetaban o les cruzaban unas varas sobre la parte del cráneo, así, y las colgaban. Haz de cuenta que eran como los abacos, solo que eran de básicamente de cráneos. Ah, no se alcanza a checar chido, pero imagínate, checa este güey, ese detalle, disco de turquesa. Y acá hay cosas como de hippies de... Y ya los hippies de Coyoacán se quedaban cortos con esto, ¿no? Orgullosa de sí misma, se levanta la ciudad de México Tenochtitlán. Aquí nadie teme la muerte en la guerra. Esta es nuestra gloria, este es tu mandato. Oh dador de la vida, tenedlo presente, oh príncipes, no lo olvidéis. ¿Quién podrá sitiar a Tenochtitlán? ¿Quién podrá conmover los cimientos del cielo? Con nuestras flechas, con nuestros escudos, está existiendo la ciudad. México Tenochtitlán subsiste. Estamos hablando de una sociedad evidentemente guerrera, conquistadora. Y esta obra, ahorita te platico qué onda con ella. Ella es la Tlaltecutli, fue descubierta relativamente hace poco. Y bueno, está representada, dice aquí, en su aspecto femenino y sus dos senos flácidos y los pliegues que atraviesan el abdomen la califican como una madre prolífica. En el vientre tiene esculpida una incisión circular de la que brota un flujo de sangre que llega a la boca. Y dentro de esa incisión se distinguen dos pies con sandalias de obsidiana, restos de la imagen perdida de un dios o un gobernante. A ver, no se alcanza a notar mucho, pero por ahí la cara de esta diosa está chida, güey. Muestra un cuerpo entero y destaca el cabello rizado, de las divinidades de la oscuridad, de la tierra y del inframundo. Grandes banderas de papel simbolizan el sacrificio que asoman por la cabellera. Y el rostro tiene ojos en forma de media luna, nariz ancha, mejillas en los círculos distintivos de la diosa de la tierra y boca descarnada. Ah, orejotas prominentes adornadas con joyas circulares. Está loco, güey. Checa la calidad de la talla en piedra, güey. Ve sus ojitos. Mami, está de huevos esto, güey. El águila Cuauhtzicalli. Los hermosos atecocolis, los caracoles marinos. Esto nos habla de un comercio entre las costas, porque pues no había como que mucho mar aquí, ¿verdad? Solamente un lagote. Y ahí, al traer estos caracoles, que también significan, entre otras cosas, sabiduría, Quetzalcóatl y otras cositas. Caracoles y más caracoles. Ve nada más las representaciones de esto, mi hermano. Hay varios elementos a destacar, que no nos vamos a meter ya mucho en eso, pero checa el orificio que tiene ese cráneo. Es un poquito de lo que te decía, que era posiblemente para el uso de los zompantlis, porque de ahí los atravesaban. Qué loco, ¿no? Ya, yeah, sonríe. Ojo, lo que te decía, mira, un brasero dedicado a Tlaloc. Siempre su lengüita siempre está así bífida, ¿no? Y representa este brasero. Ah, las lágrimas brotando de sus ojos, manifestando una relación simbólica del llanto con la lluvia.
siempre va a ser todo lo que sea agua y Tlaloc va a estar no chido. Sé qué, no sé qué piensas, pero la neta está chistosa esta cara, güey. Sonríe, te estamos grabando. Lo que te decía, los atecocolis, conchitas de mar, conchotas. Mira nomás, ay, cómo los amo. Te amo, caracol. Estas son pedernales, pero pareciera ser que son la familia de 31 minutos, ¿no? Tan chistosos. Pero no porque sean chistosos, no tienen sus motivos ceremoniales. Ojo, y hace su aparición. Motherfucker. Mictlantecuhtli, güey. Es horrendamente hermoso, güey. Es el Mictlantecuhtli, es el dios de la muerte. Es concebido por los mexicas como un ser semidescarnado, en posición de ataque y con garras y cabello encrespado, el cual probablemente era colocado utilizando los orificios que tiene en la cabeza. O sea, que no estaba peloncito. No manches, es horrendamente hermoso. Y de este lado, la representación de un caballero águila. Bueno, está mal dicho caballero águila, sería en todo caso un guerrero, guerrero águila. Bueno, más. Bueno, más. Y te presento la Coyolxauhqui. ¿Cuál es la historia de Coyolxauhqui? Coyolxauhqui era hija de Coatlicue. Junto con sus 400 hermanos, los 400 surianos, Coyolxauhqui se enteró. Bueno, Coatlicue, que estaba barriendo su templo, se le incrustó una bola de una pluma y en la pierna y quedó embarazada, güey. El pedo está en que esta señora, la Coyolxauhqui, se entera, güey, de que su jefa estaba en varas dulces y que se encanija, carnal. Entonces, ¿qué hizo? Agarró, le alborotó a sus carnales y le iban a matar, güey, ¿no? Por esa jalada, güey. La bronca después de esto es que la Coatlicue estaba espantada y se oyó al hijo que tenía en su vientre, le dijo: no te saques de onda, jefa, yo te voy a defender. Entonces, cuando van llegando la Coyolxauhqui, que sale Huitzilopochtli, carnal, que se la quiebra, güey. Del dios de la guerra nació adulto y la desmembró, güey. Si te das cuenta, por acá, aquí, acá, acá, este es su huesito, es otro huesito, acá, porque la desmembró, güey. Le cortó Tokio. Qué loco, ¿no? Ese sí era el amor de hermanos. Esta es una representación de las Iguateteotl. Eran las mujeres que morían en el parto. Al morir en el parto, inmediatamente se adquirían un rango de diosas, puesto que era como si se murieran en el campo de batalla. Ahí está, el Tlaltecuhtli. En todo su esplendor. Ya te platiqué de ella y quería que tomaras, que vieras esta vista panorámica. Chulada. Esta carita, güey. Estamos en la sala de Tlaloc. Y bueno, pues y bueno, pues todo lo que tenga que ver con Tlaloc ya te lo había platicado. Es agua, es mar y el color azul. Siempre va a ser el color azul. Y bueno, pues el caracol, güey. Caracoles. Y bueno, ya por último tenemos la sala dedicada a la flora y la fauna. Y pues bueno, pues ya sabemos, ya sabías que la serpiente juega un papel determinante, importantísimo en la cultura mexica. Oh, mira unos colibríes y diversos huesitos de colibríes, de águila, serpientes. Y estos, fíjate, estos animalitos marinos, ve, güey, están chulos. Pues no sé, güey, pero creo que a los de la Comer no les gustará esto, güey. Ojo, un lobo. Chicago. Es Goya de la universidad. Contigo te presento la pantera onca. El nombre científico del jaguar. No manches, carnalito. Gato manchado. El águila real, mi hermano. Es
es el águila también es fundamental en la cultura mexica. Bueno, pues tenemos acá atrás, aquí, por aquí, por aquí, por aquí, a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Esos edificios los construyeron a partir de todo lo que se chingaron de aquí, allá. Construyeron, tomaron la piedra. Ya me voy, carnal, está muy chido esto. Solo es una miradita de lo que encontré, de lo que puedes encontrar aquí. Lánzate para el Museo del Templo Mayor, el domingo es gratis y la cultura no duele. Vente para acá. Tráete un bloqueador solar porque ahorita ya se metió el sol para hace rato. Está fue el pinche calorón con todo, güey. Lánzate, pártatela bien. Y si quieres venir otra vez, y si me invitas, yo te acompaño seguramente. Estate pendiente porque ya estoy por iniciar el proyecto del libro. Bueno, ya te lo había comentado. Ya lo vamos a editar y ya viene por ahí el libro de la regla. Entonces estoy bien contento también. Dale pues. Sigue en las redes sociales, estamos en Facebook, La Huella de Balam. Estoy en Instagram, La Huella de Balam, en el Tumblr, para que veas, le des una leidita a todo lo que estoy escribiendo. Y tenemos a La Huella de Balam en YouTube. Comentarios ahí, déjamelos abajito. Y te voy a dejar una película, a ver si la encuentro en el YouTube, para que le des una vista. Cuídate mucho, pandilla, yo ya me voy. Voy a hacer algo que debía hacer desde hace tiempo, como comer algo. Y esto es La Huella de Balam. Cuídate mucho. Adiós.